Y es que a veces la vida es como un rayo de luna. Un día de abril, siete mesino y sano por fin. Entre sangre y dolor, prematuro es un querubín. Vino al mundo, abrió los ojos como al descuido y rompió a llorar, pero sin hacer ningún ruido. Su mamá lo cogió en brazos, lo puso de pie y observando cuidadosamente a su bebé, dijo: tienes manos delicadas y largas falanges, son manos de pintor, te llamaremos Miguel Ángel. Pasó un año y un día, pasó otro año. El niño no hablaba todavía y era extraño. Parecía despierto y escuchaba, pero si le preguntabas algo no te contestaba y lo consultaron. No es autismo, señores. Fue el unánime diagnóstico de los mejores médicos. Cálmese, señora, y no llore, verán ustedes. Miguel Ángel puede hablar, lo que pasa es que no quiere. Se acostumbraron, en el colegio era el idiota que no hablaba, que sacaba las peores notas. Su infancia fue como un retiro apartado. Hizo un test de inteligencia y resultó ser superdotado. Universitario a los 10, ¿quién lo diría? El niño que no hablaba y jugaba solo en la guardería. Todos pensaron, ahora todo cuadra, pero él siguió sin decir media palabra. Licenciado en Derecho a los 13, arquitecto a los 16. Lo que más curioso me parece es que sepa cuatro idiomas y no practique ninguno. Aprendió a reír cuando le propusieron ser tuno. Aprendió a llorar cuando su madre murió de cáncer. Este es un recuerdo que quisiera olvidar. Ella dijo en su lecho de muerte que quería oírle y él le quiso hablar, pero no sabía qué decirle. Pasó luto estudiando, médico a los 21. Todo ese tiempo sin tener amigo alguno que hablara con él y le dijera: mala suerte, Miguel, no hay estudios para comprender la muerte. Tienes que ser fuerte y aceptar el dolor. Y claro, el amor lo alcanzó como un disparo. Se cruzaron por la calle, se miraron a los ojos y lo tuvo que parar. Empezó a ponerse rojo, veréis. Debo decir que no era gran cosa, pero qué más da. A él le pareció maravillosa y dejó de pensar. Por primera vez en su vida se dejó llevar. Ella lo miraba divertida, él empezó a sudar. Nunca estuvo más despierto, fue Moisés dividiendo en dos las aguas del mar muerto. Fue Abraham ofreciendo a Dios su hijo en sacrificio. Fue José, monje, dejando el vicio. Y dijo: tú eres el amor de mi vida. Yo, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Nunca había hecho esto antes, créeme. En toda mi vida nunca hablé con nadie, ni siquiera quise hacerlo cuando se murió mi madre, pero tú me has vuelto loco. No sé qué está pasando, tengo tanto que contarte. Por fin estoy hablando, solo tú lo has conseguido. Al verte comprendido que el silencio que guardé lo quiero gastar contigo y quiero estar contigo. Tiempo se para, Miguel Ángel no respira. Ella saca algo del bolso, bolígrafo y papel. Escribe unas cuantas líneas y esto es lo que pone él. Hola, mi nombre es Lucía, encantada, pero debo confesarte que no entendí casi nada. Por favor, háblame de frente y salgo de dudas, leyéndote los labios porque soy sordomuda.